Entonces continuaremos con la clase que quedamos. Estamos viendo el tema de proteínas. Ya. Bien, lo de las proteínas, estábamos en el punto donde es la clasificación de proteínas y habíamos hablado de lo que es la albúmina. ¿Ya? Entonces, la albúmina, les había dicho que era una molécula que se encontraba en nuestro cuerpo, en lo que es el suero sanguíneo. Y les había mencionado que cuando este faltaba, ya va a producir que el líquido se salga de la sangre, entonces empiecen a hinchar las piernas, ya, y el abdomen, ¿no? Produciendo acumulación de líquido en estos tejidos. Ya, a ver. Vamos a mostrar un momentito. Es que bien, entonces, por ejemplo, pasa eso que ven ahí, ¿ya? Se acumula líquido en el abdomen, eso le llamamos ascitis, ¿ya? Se acumula líquido ahí, y eso es porque el líquido se está escapando de la sangre, ¿no? Ahí vemos varios ejemplos, ¿ya? Bueno, claro que alguno de estos debe ser por otros motivos, pero la mayoría debe ser por problemas hepáticos o tal vez renales, ¿no? En los niños con desnutrición, como les mencionaba, también pasa lo mismo porque ellos no pueden sintetizar albúmina, ¿ya? Esta fotito, miren, por ejemplo, clásica, ¿ya? Si ustedes ven a esos niños todos desnutridos, pero miren la petaca, ¿no? La bola de su barriga, y eso es pura agua, ¿ya? Eso es cuando nos falta albúmina. Bien. Ya. La siguiente molécula sería las globulinas. Las globulinas son moléculas de muy alto valor biológico. Ya. Que se encuentran en lo que es la yema del huevo, principalmente, vamos a hablar de eso, la leche. Cuando dice músculos, por si acaso, se refiere a la carne en lo que comemos. Y en nuestro cuerpo, obviamente, el músculo, ¿ya? Solamente que en los animales, lo que es la vaca, el pollo, lo que le decimos carne, son sus músculos, ¿ya? Entonces, nos comemos sus músculos. Los glóbulos rojos y el suero sanguíneo, ¿ya? Entonces, en esos lugares se encuentra esta proteína. Ahora, la globulina son las proteínas de muy alto valor biológico. ¿Eso qué significa? Son las que nos aportan todos los aminoácidos que necesitamos. Todos los aminoácidos que necesitamos. ¿Ya? Entonces, sucede que comer estos alimentos nos proporcionarían los 10 aminoácidos. Es la única proteína que es completa. Por eso se convierte en importante estos alimentos en nuestra dieta. ¿Ya? Por eso todos los días comemos carne. ¿Ya? Comen carne ya sea de pollo, de chancho, de vaca o de pescado. Pero al comer carne nos metemos una proteína que es la mioglobina, que hay incluso nombre de globina, ¿ya? Que es una proteína de esta familia y que nos aportaría los 10 aminoácidos esenciales, ¿ya? Si no comemos carne, podemos reemplazarlo, están viendo, con la yema de huevo, que cuando hablamos de huevo, por si acaso, sus nutrientes se encuentran principalmente en la yema del huevo, ¿ya? Y no en la clara. La clara solamente tiene lo que vimos ayer, albúmina. En cambio, las proteínas de alto valor biológico, las vitaminas, se encuentran en la yema del huevo. Entonces, al comer la yema,
me estaría metiendo esta proteína y por lo tanto todos los nutrientes. Eso significa que ustedes pueden reemplazar la carne con huevo y les aportaría lo mismo. Ya, la leche también contiene esta proteína y por lo tanto la leche también aporta la proteína de forma completa. Ahora, la leche, si bien tiene la proteína completa, solamente es útil en los niños, ya que en la cantidad que le entre en los niños le proporcionará todo lo que éste necesita. Pero en un adulto, si bien tiene la proteína, pues la cantidad es muy poca. Tendríamos que tomar como 10 a 20 litros de leche al día y eso es impráctico. Ya, entonces no funciona ya para el adulto, más que todo por la cantidad. En cambio, un niño sí le da un buen aporte. ¿Ya? Los glóbulos rojos, bueno, ¿comemos glóbulos rojos? Sí, la famosa negra morcilla está hecha de glóbulos rojos. Entonces, comer esto nos aportaría también esta proteína. Claro que no es un alimento frecuente, ¿ya? Y bueno, no a todos les gusta. ¿Ya? Ahora, como ven, esta proteína, no se olviden que decía que es la única proteína completa, ¿ya? No se encuentra en ningún vegetal. Como ven, no he mencionado ni un solo vegetal. Y ese es uno de los problemas de los vegetarianos. El vegetariano, que sería el que no come carne, ya no puede obtener en un solo alimento los 10 aminoácidos que necesita. ¿Ya? Claro que eso se resuelve buscando combinaciones, porque eso lo puede hacer. El vegetariano puede combinar un vegetal, pongámosle que le dé 5 aminoácidos esenciales, con otro vegetal que le dé otros 3 que faltan y otro vegetal que le dé los 2 faltantes. De tal manera que al combinar esos 3 vegetales puede obtener los 10 aminoácidos esenciales. Se puede hacer eso, pero eso no es fácil. Por eso ser vegetariano no es fácil. El vegetariano tiene que estudiar, tiene que ver qué alimentos le aportan qué aminoácidos y hacer las combinaciones correctas a diario. Y además de eso, preocuparse porque salga rico. Por ahí sale una combinación espectacular, pero no la pueden tragar. Entonces, tiene que hacer todo ese trabajo que es lo costoso de ser vegetariano, ¿ya? Porque como decimos, de poder, se puede, pero no es fácil. En cambio, los que comen carne no se preocupan porque comen la carne ya. O sea, no están teniendo que buscar una combinación u otra. Que eso es importante para el vegetariano. El vegetariano tiene que aprender a hacer combinaciones. Que eso, como les digo, no es fácil. O sea, decir voy a ser vegetariano de un día para otro, no es fácil. Es un proceso de transición que dura bastante tiempo y además él tiene que ir aprendiendo cómo combinar y además prepararlo para que sea sabroso. ¿Ya? Entonces, como les digo, no es fácil ser vegetariano. ¿Ya? Bien. Y también se encuentra en el suero sanguíneo, pero eso ya no entraría dentro de los alimentos porque no comemos suero sanguíneo. Ahora, en nuestro cuerpo, ¿dónde se encontraría? Bueno, en realidad se encontraría en nuestro cuerpo también en los músculos. No sé bien que les decía que los músculos también, aquí, los músculos también en nuestro cuerpo, ¿ya? Y en los glóbulos rojos. También la famosa hemoglobina, ahí es su nombre, ¿no? La que transporta oxígeno en los glóbulos rojos. ¿Ya? Y el suero sanguíneo se encuentran las inmunoglobulinas. ¿Ya? Bien, en cuanto a su función, ¿ya? En nuestro cuerpo, en los músculos, trabajan pues en la contracción muscular, la mioglobina, ¿no? La miocina, que es una proteína que está dentro del músculo. Transportar oxígeno, bueno, eso se refiere a los glóbulos rojos, a la hemoglobina. Y en el suero sanguíneo, los anticuerpos, que también se encuentran en la leche, ¿ya? Los anticuerpos son las inmunoglobinas. Si han visto escuchando estos días por el COVID, cuando se hacen las pruebas para ver si tienes o no tienes, si estás curado, ¿no? Debe ver que se leen
la IgG y la IgM. Ya, la IgM es la de fase aguda y la IgG de fase crónica, pero ambas son inmunoglobulinas, son anticuerpos nuestros. Y la palabra Ig significa inmunoglobulina, ¿ya? Tipo GM, tipo G, ¿no? ¿Ya? Pero son anticuerpos que nosotros fabricamos y son proteínas de este tipo. Todas estas proteínas son las más valiosas, como están viendo, en nuestro cuerpo y en nuestra dieta, ¿ya? Bien, esas serían las globulinas. Otra proteína serán las histonas. Ya, las histonas son proteínas de muy bajo valor biológico. Ya, de muy bajo valor biológico. Las histonas entonces son, por lo tanto, proteínas que no tienen ni un solo aminoácido esencial, ¿ya? O sea, es la proteína de menos valor que hay, ¿ya? Por lo tanto, es la que menos nos interesa desde el punto de vista nutricional, ¿ya? Ahora, las histonas, si bien no nos interesa en la parte nutricional, lo interesante es que nos entran casi en todo lo que comemos. ¿Ya? ¿Por qué? Sucede que se encuentran, como ven ahí, ayudando a formar la cromatina. ¿Ya? Estas proteínas son proteínas que tienen forma cilíndrica, ya son de forma de un cilindro y el ADN se envuelve en ellas. Les voy a mostrar un gráfico para que la entiendan cómo es la histona. Oh. Perdón, me equivoqué. Este otro. Ahí está. Ya en esta imagen más o menos nos muestran cómo son las histonas. Ya aquí estamos viendo, son histonas que se comportan así como un cilindro, como ven acá. Ya aquí nos están mostrando un poquito más, son, fíjense, como esferitas, pero cuando se conectan entre ellas forman una estructura así como un cilindro, como ven acá. Ya esta amarilla es la histona. Y el ADN, que es lo que está aquí con azul, como ven, se envuelven así como el hilo en su carrete, ya en cada histona. Y luego ya las histonas que están con el ADN envuelto, que eso se llama nucleosoma, se van juntando, formando estas estructuras más complejas que luego forman los cromosomas o la cromatina. ¿Ya? Entonces, esa es su única función de esta proteína. Ya participan como estructura, en otras palabras, para formar la cromatina y los cromosomas. Ya, ahora, como todo lo que ustedes comen es célula, casi todo, porque se dan cuenta, la lechuga, la palta, el arroz, trigo, todos son células, ya sean animales o vegetales, y por lo tanto tienen núcleo. Y en ese núcleo vamos a encontrar cromatina y por lo tanto encontraremos histonas. Por lo tanto, es la proteína que menos nos interesa desde el punto de vista nutricional, pero es la que más hay en los alimentos, ¿ya? O sea, la que más nos va a entrar, ¿ya? Bueno, por lo tanto, desde el punto de vista nutricional, están viendo, no es muy importante, pero nos va a entrar igual. Ya, ahora, de punto de vista funcional, también lo participa en la estructura de lo que es la formación de la cromatina, los cromosomas. Ya, esa es su función. ¿Ya? Bien, eso sería entonces las histonas.
Luego tendríamos a la queratina. ¿Ya? La queratina es una proteína ya de las que les llamamos también escleroproteínas. Se llama las escleroproteínas. Las escleroproteínas son proteínas duras, de ahí el nombre de esclero, que significa duro. ¿Ya? La queratina tal vez está más dura de este grupo. ¿Ya? Este tipo de proteína es una proteína de bajo valor biológico, pero sin embargo, a pesar de que es de bajo valor biológico, es rica en un aminoácido, la cisteína, que es un aminoácido esencial, ¿ya? Pero que es escaso en otros alimentos. Entonces, este... Bien, espero que se esté entrecortando, ¿no? Ya, esta proporciona grandes cantidades de cisteína. ¿Ya? Ahora, sucede que esta proteína es indigerible por el ser humano. No la podemos nosotros digerir. ¿Ya? Esta proteína se va a encontrar, como ven, en la piel, el pelo y las uñas, en nuestro cuerpo. Cuernos, plumas y lana en otras personas. No, perdón, en otros animales, ¿no? ¿Ya? Personas con cuernos. Bien, en otras personas, en otros animales, ¿ya? Ahora, esta proteína en nuestro cuerpo, en la piel, es la capa más externa, ¿ya? Bien, es la capa más externa. No sé, alguna vez ustedes se han arañado la piel o se han raspado, ¿ya? Y se han sacado una capita café y quedó blanco, no la piel, sin sangrar, sí, obviamente. Entonces, esa capita que nos hemos sacado es la queratina, la más superficial de la piel. Algunos cuernos, sí, ya saben, se le van a hacer la burla, le van a decir, tienes queratina en la cabeza. Bueno, entonces, eso es en la piel, ¿no? En las uñas también están formadas por queratina, pero también en las uñas se le agrega calcio. ¿Ya? Por lo tanto, eso que le hace dura la uña. Bueno, y los pelos también son queratina, es la misma proteína. ¿Ya? Bueno, ahora, si nosotros consumiésemos esta proteína, si nos la comiésemos, no la podemos digerir. Por lo tanto, esta proteína, tal como entraría, saldría. ¿Ya? No la procesaríamos. Se entraría y se saldría. ¿Ya? No nos daría nada. Por lo tanto, el punto de vista nutricional no es, podemos decir, una proteína importante. ¿Ya? ¿Ya? Por lo tanto, no nos interesa comerla, podemos decirla. ¿Ya? Sin embargo, el problema está en que para desnaturalizar esta proteína, la desnaturalización de esta proteína es muy, muy compleja y se necesita procesos largos que incluyen bacterias y otras cositas que nuestro aparato digestivo no puede hacer. Y por eso nosotros no podemos digerir. Otros animales sí pueden hacerlo, nosotros no. ¿Ya? Ahora, a nivel industrial, se ha podido procesar esta proteína y se la ha conseguido desnaturalizar, ¿ya? De forma industrial. Se la ha podido desnaturalizar. ¿Ya? Ahora, se la ha desnaturalizado y por lo tanto ya se la puede digerir. ¿Ya? Pero es un proceso costoso y por lo tanto solamente se encuentra en productos que se usan como suplementos nutricionales, principalmente para deportistas, ¿no? Van a ver cómo. Así con ese mismo nombre, queratina, viene en polvo, ya, pero esta queratina desnaturalizada, que la han debido sacar de repente de cuernos, plumas, no sé, de alguno de esos, se saca, ya, pero consumirla así ya les aportaría, y una de las
aminoácidos que necesitamos para fabricar masa muscular, justamente la cisteína. Y por eso lo usan como suplemento para este tipo de atletas. ¿Ya? Sin embargo, eso es la única forma, no hay otra forma. Así que para la mayoría, si ustedes se dan cuenta, no nos sirve. Además que esos productos son costosos. ¿Ya? Pero nuestro cuerpo, como ven, juega un papel muy valioso. Ahora, hay una enfermedad psicológica que se llama pica. ¿Ya? Esta enfermedad llamada pica es una enfermedad en la cual las personas se comen sus pelos y sus uñas. ¿Ya? Su pelo y sus uñas lo van a comer. ¿Ya? Como el pelo y las uñas no se pueden digerir, entonces estos pelos van a pasar para tu digestivo y algunos de repente saldrán. Pero no se han visto el pelo, al menos se lo echan a ver en la pared, se les pega, ¿no ve? Sucede que esta proteína se adhiere fácilmente cuando hay humedad. Entonces, en el aparato digestivo, el pelo a veces se prende en las paredes del intestino, del estómago, y cuesta que se mueva. Se va a ir acumulando el pelo, esa zona, y va a formar unas bolas de pelos que se llaman vesuares. ¿Ya? Esos vesuares a veces trancan el aparato digestivo y tenemos que operar para sacarlo. ¿Ya? Ahora, pero eso solamente ocurre en las personas que tienen ese trastorno llamado pica, que se le comen su pelo y sus uñas. En los niños es normal que una temporada se quieran comer sus pelos y sus uñas, ¿ya? No, pero eso es simplemente una temporada que pasa. Generalmente no trae problema. Estoy hablando de personas que ya son mayores, adolescentes, que viven comiéndose sus pelos y sus uñas. Entonces, transcurso de meses o años incluso, ese pelo va formando unas bolas que se llaman vesuares y que trancan el aparato digestivo y luego para sacar tenemos que operar, ¿ya? Aquí les vamos a usar, a poner las imágenes de los besos. Pongan así, besuares en el Google y van a ver todo lo que les sale, ¿ya? Entonces, aquí ven, por ejemplo, esta es una bola de pelos, miren, saca del estómago, incluso miren, tiene la forma del estómago, como lo ven, ¿no? Otro, está, es lo que se saca del estómago o del intestino. Aquí incluso están mostrando una cirugía donde muestran que han abierto el intestino y están sacando ahí el vesual, ¿no? La bola de pelos. Bueno, pelos y uñas suelen tener, pero hay variedades, ¿no? Aquí hay otro más grande, gigante. Miren, este debe tener muchos años, se dan cuenta, ¿no? De lo que tienen ahí mezclado, ¿no? Bueno, bien, estas imágenes, ecografías, radiografías. Hay uno que se ha sacado en un procedimiento quirúrgico, otro con la forma del estómago y el intestino. Bueno, y así, eso para que vean y recuerden un poquito de esta proteína. Entonces sería la queratina, ¿ya? Bien, se ha cortado unos 5 minutos, así que cuando se corta, ya saben, se va al otro enlace, ¿ya? Bien, otra proteína sería el colágeno, ¿ya? El colágeno es una proteína de muy bajo valor biológico. ¿Ya? Muy bajo valor biológico. ¿Ya? Eso significa que tiene cero aminoácidos esenciales. Ya no tiene ni un solo. Por lo tanto, desde el punto de vista nutricional, esa proteína no es muy importante. Ya no es muy importante. ¿Listo? Bien, por lo tanto, como no es muy importante, no interesa si la comemos o no. Sin embargo, nos va a entrar casi a diario. Vete a ver dónde. Ya, bien. Estando crudo es indigerible. O sea, no podemos digerirlo si lo consumiésemos crudo. Pero cocida, miren, se vuelve la proteína de más fácil digestión que existe. Y eso es lo que la hace útil para nosotros. Y ahorita vamos a ver. Bien, esta proteína se encuentra en el tejido conectivo, en todo el cuerpo, el tejido conectivo. El tejido conectivo es el tejido que conecta a todos los demás tejidos. Estamos ahí hablando de tendones, ligamentos,
aponeurosis, membranas, etc. ¿Ya? Bien, este tejido entonces es rico en colágeno, pero independientemente de eso, en todos los tejidos del cuerpo, incluso los que no son conectivos, tienen colágeno en cierta cantidad, ya que el colágeno es una proteína que hace el trabajo, así como en la pared, por ejemplo, para unir los ladrillos usan cemento, en el cuerpo, para unir las células, se usa colágeno. El colágeno, entonces, es el que está ahí, ¿ya? Haciendo ese trabajo. Ahora, hay tejidos que tienen más cantidad de colágeno, que usualmente son tejido conectivo, y como ven, nos menciona los tres que tienen más. Los tendones, los ligamentos y los cartílagos. ¿Ya? Tendones, ligamentos y cartílagos son ricos en colágeno, ¿ya? Bueno, ahora, sucede que el colágeno se desnaturaliza cuando se lo hace cocer y es una proteína muy hidrosoluble. Significa que conforme vamos haciéndolo cocer, se va a ir saliendo al agua. Ya, ahora, y aquí viene lo que decía. Han de comer patasca, yo creo todos. No sé si saben cómo se hace la patasca. Para eso se pone, ya sea la cabeza del cerdo, ¿no? Y lo hacen cocer por varias horas. Al final van a ver que los que hacen patasca sacan la cabeza, no la cabeza, el cráneo, el hueso, limpio, peladito. Y la carne se ha deshecho. ¿Qué es lo que ha pasado? No se olviden que esta proteína es la que mantiene unido a todos los tejidos. Entonces, cualquier carne, si ustedes la hacen cocer por cierto tiempo, se va a desarmar igual que la patasca. ¿Por qué? Porque el colágeno que estamos hablando ya se va a desnaturalizar y al volverse hidrosoluble se sale al agua y por lo tanto las células quedan sueltas. Estamos hablando de la carne, cuando se hace cocer, está formada por células unidas por colágeno. Si las desarmamos, entonces todo se deshace, ¿ya? Bien. Bueno, entonces eso haría lo que es en cuanto a lo que es el colágeno en los alimentos. Entonces, cada vez que ustedes comen carne, ya se meten una pequeña cantidad de colágeno, ya una pequeñita cantidad de colágeno. Sin embargo, cuando comen ciertos alimentos, se meterían más colágeno. Ya no se ven que dice que es rico en tendones, ligamentos y cartílagos. Y no sé si saben cómo se hace la gelatina de pata, ¿ya? Justamente, para hacer gelatina de pata, se necesita patas, ¿no? Las patas de la vaca. Se las hace cocer igual. Y como las patas están llenitas de tendones y ligamentos, entonces al hacerlo cocer, también ese colágeno se va soltando. Bueno, y los que han hecho una gelatina de pata saben que al final se saca también el hueso pelado. Todo se deshace, ¿ya? Y queda el hueso peladito, ¿ya? Y lo que vemos ahí es colágeno, ya, bueno, lo que han cocinado gelatina de pata, ya van a ver que encima queda una borra, que ahí está la grasa y otras sustancias, pero lo que queda abajo, que es la gelatina de pata que le decimos, es colágeno. Entonces, cuando ustedes comen gelatina de pata, están comiendo colágeno puro, es colágeno. La otra proteína sería la elastina. La elastina es una proteína muy parecida al colágeno, ¿ya? El colágeno, ¿se acuerdan que les decía que es una proteína de muy bajo valor biológico? Bueno, la elastina también es una proteína de muy bajo valor biológico, ¿ya? Es una proteína que también sería inútil nutricionalmente, ¿ya? Sin embargo, igual que el colágeno, no se entra casi en todo lo que comen, porque igual que el colágeno se encuentra, como están viendo, en los mismos tejidos, ¿no? El tejido conectivo, tendón, ligamento. La única diferencia aquí, por ejemplo, es que no hay cartílago, pero hay en vasos sanguíneos y piel, como están viendo, ¿ya? Entonces, ahora, la elastina, su nombre, justamente viene del nombre de que esta proteína es elástica,
no se puede estirar y volver a su forma. Esta es la que le da la elasticidad a todos los tejidos, a todos los tejidos, ¿ya? Ahora, tengan en cuenta que para que un tejido sea más elástico o más rígido, tiene que haber una relación entre lo que es la elastina y el colágeno, ¿ya? Cuando un tejido tiene más colágeno, es más duro. Cuanto tiene más elastina, es más elástico. Entonces, ya que, como les digo, todos los tejidos tienen tanto colágeno como elastina, ¿ya? Entonces, lo que le hace al tejido más duro, más elástico, es la relación entre estas dos moléculas, ¿ya? Cuanto más elastina, más elástico, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Ahora, esta proteína, por un motivo que todavía no conocemos, ¿ya? Conforme va pasando los años, sucede que cada vez producimos menos, ¿ya? Bien, no sabemos por qué pasa. Muchos creen que tiene que ver con la parte genética, pero no pillamos dónde está eso, ¿no? Porque encontrar eso sería algo así como la fuente de la juventud, ¿ya? Sucede que conforme pasan más años, fabricamos cada vez menos elastina. Lo que pasa es que en nuestro cuerpo, las proteínas todo el tiempo se están recambiando. Nunca tienen las proteínas eternamente. Eso significa que una proteína que ustedes fabricaron va a durar un tiempito, luego se deshace y se fabrica una nueva en su reemplazo. Y eso pasa constantemente con todas las proteínas en el cuerpo. Ya, esta proteína, la elastina, ya, es una proteína que se va a ir destruyendo igual cada vez y se va a ir reemplazando. Pero por algún motivo, cuantos más años pasan, ese reemplazo es más lento o no ocurre, lo cual hace que cada vez tengamos menos elastina en el cuerpo. Y acuérdense que les decía que la rigidez de un tejido depende de la relación entre elastina y colágeno. Entonces, si un tejido va perdiendo elastina, se va volviendo más duro. Y eso explica algunos fenómenos de la vejez. Ya, por ejemplo, conforme pasan los años, cada vez podemos hacer menos, podemos decir, ejercicios, ustedes quieren, no sé. Al ver, un niño, por ejemplo, se hace el puente como si nada, ¿no? Eso, se tuerce como si nada. Pedirle a un adulto que haga eso, prácticamente imposible, ¿se dan cuenta? Es porque sus tejidos ya han perdido esa elasticidad. En las arterias, aquí juega un papel muy importante lo que es el envejecimiento. Nuestras arterias tienen gran cantidad de elastina, pero conforme pasan los años también van bajando. Eso hace que las arterias cada vez se vean menos elásticas. Y esto favorece lo que es una enfermedad, bueno, que en realidad tampoco es una enfermedad, es un fenómeno del envejecimiento, que se llama arteriosclerosis. La arteriosclerosis es que las arterias se van volviendo cada vez más duras. Y al quitar la elasticidad a las arterias, hace que al cuerpo le sea más difícil controlar la presión arterial, ¿ya? Puedes ver que en las personas a partir de cierta edad es frecuente que tengan problemas de hipertensión arterial. Pero no solamente eso, esto favorece la presencia de enfermedades como los infartos, embolias, etcétera, ¿ya? Mala oxigenación de los tejidos y otras cosas que hacen que empeore el envejecimiento e incluso las patologías propias del envejecimiento. Ya están viendo que está en relación a esta proteína. Por ese motivo también su piel se arruga, porque la piel, mientras tenga elastina, recupera su forma. Pero conforme va perdiendo, ya no recupera su forma. Y las arrugas aparecen en lugares donde nosotros movemos bastante, como la frente o algo, ¿no? Y en teoría, si tuviese elastina, volvería a recuperar su forma. Pero como no la tiene, va manteniendo esa forma y eso es lo que es una arruga, ¿ya? Entonces, el día que encontremos el secreto para que el cuerpo siga fabricando elastina, habremos encontrado, como les decía, la cura del envejecimiento, ¿no? Pero bueno, eso es solamente algo que yo les comento, que hasta ahorita no podemos
hacerlo. Bien, ahora, entonces la elastina juega ese papel en el cuerpo. Ya, nutricionalmente tampoco necesitamos consumirla, porque basta con que consumamos otro tipo de proteína con las que hemos hablado. Ya, pero nuestro cuerpo fabricará elastina a la necesidad. Y por más, como les decía, que se metan harta elastina o harto colágeno, el cuerpo no va a fabricar más de lo que él hace. ¿Ya? Bien, ahora, lo que sí hay elastina en productos farmacéuticos, ¿no? Han de ver, vienen en cremas, por ejemplo, para las arrugas. Casi todas las cremas para las arrugas tienen elastina. ¿Ya? Y se suelen colocar sobre las arrugas. Y obviamente funciona, porque le devuelve la elasticidad a la piel. Pero ten en cuenta que esa elastina que se está colocando está en la superficie, no está entrando dentro de la piel. Por lo tanto, les recupera la elasticidad, pero mientras estemos con la crema, ¿no? Porque ni bien nos lavamos, se desprende y obviamente otra vez aparece la arruga. Entonces, para evitar las arrugas con estas cremas, tengo que estar todo el tiempo colocándome las cremas con elastina. ¿Ya? Ahora, el colágeno viene también en productos cosméticos, pero no funciona como la elastina. Ya, ahí sí es un error. Ahora, han ido a ver que se usa colágeno en implantes que se colocan en los labios, por ejemplo, en otras partes, ya, pero tiene que ser colágeno humano, que se produce a través de procedimientos genéticos. Por lo tanto, el colágeno humano es carísimo, ya, pero han ido a escuchar hablar de personas de esas ilegales que a veces hacen cada burrera, como decimos, ya, que colocan colágeno de vaca, que es la gelatina, ya saben, ¿no? Obviamente el efecto es el mismo porque el colágeno en el cuerpo también actúa como un relleno, pero el problema es que el no ser humano puede generar una reacción de defensa contra eso, produciendo procesos inflamatorios bastante severos. Si ustedes buscan en internet, van a encontrar bastante de esas cosas. Bien, ¿alguna pregunta sobre estas dos proteínas? Bien, luego tendríamos la proteína llamada las proteínas y gliadinas. Bueno, que son dos proteínas en realidad. Ya, estas proteínas se encuentran en lo que es los cereales. Solamente son de origen vegetal. Entonces solamente se van a encontrar en los cereales. Estamos hablando de trigo, arroz, centeno, cebada, etcétera, ¿no? Los cereales. Bien, estas proteínas, tanto las glutelinas como las gliadinas, ya en esas proteínas, cuando se combinan con agua, forman otra proteína que es el gluten, ¿ya? En realidad es la misma, solamente combinada con agua. Entonces, cuando escucha hablar de gluten, nos estamos refiriendo a una de estas dos. Son muy parecidas, por eso se las estudia juntas, ¿ya? Ahora, estas proteínas son de bajo valor biológico. Eso significa que tienen pocos aminoácidos esenciales. Pero aquí está un detalle interesante. Si bien tienen pocos, tienen justamente los que le hace falta a la albúmina. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, cuando hablamos de vegetarianos, es una de las combinaciones que se puede hacer para reemplazar la carne. Ya podemos combinar una fuente de albúmina con una fuente de glutelinas y obtendría los aminoácidos necesarios. Ahora, ¿se acuerdan? La albúmina se encontraba en las legumbres, ¿ya? Como lo que es el frijol, el garbanzo, ¿no? La lenteja, ¿ya? Ahora, si yo combino una legumbre con un cereal, puedo obtener los 10 aminoácidos, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes combinan frijol con arroz, es una buena combinación, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Pero, por ejemplo, frijol con trigo,
no combina, ¿no? Entonces, pero se puede ya hacer, por ejemplo, que consuma lenteja con arroz, ya tendría esta combinación, los 10 aminoácidos que necesita. Claro que no todos los días va a comer eso, entonces tiene que buscar otras alternativas, pero esta es una que le daría solución a ese problema que tienen los vegetarianos, ¿ya? Bueno, ahora, esta proteína es la que le da la textura al pan, al fideo, ¿ya? Es la que le hace su textura, ¿ya? Y la comemos de forma abundante. Si bien nos proporciona pocos, pero decimos algo es algo, nos va a dar algo. Y es una proteína de las que más ingerimos, porque se dan cuenta en la dieta, lo que más comemos son cereales, ya sea en forma de arroz, fideo o el pan, o galletas o tortas, pero es lo que lo más comemos, ¿ya? Así que nos va a entrar bastante el gluten. Ahora, hay personas que tienen intolerancia al gluten. A eso se le conoce como enfermedad celíaca o celiaquía, ¿ya? Es una enfermedad en la cual estas personas no van a poder consumir gluten porque en el intestino lo que va a pasar es que nuestro intestino, nuestras células de defensa, perdón, reconocen esta molécula como si fuese una bacteria y por lo tanto inicia una reacción inflamatoria en el intestino, ¿ya? Que eso hace que el intestino empiece a inflamarse y el paciente va a tener entonces diarreas, náuseas, vómitos, dolor abdominal, ya todo un malestar completo hasta que termina de botar esta proteína, ¿ya? Entonces personas no pueden comer nada que contenga gluten, ¿ya? No es muy frecuente en nuestro medio, pero sí hay casos. Entonces, las personas que tienen este problema no pueden comer nada que sea hecho con cereales, ¿ya? Bueno, como es una proteína no muy importante, entonces lo puedes reemplazar con otros alimentos, no hay ningún problema, ¿ya? Pero es importante este dato porque a veces hay productos que pueden tener pequeñas cantidades de algún cereal, ¿no? Por eso van a ver que en algunos productos, en sus etiquetas, le ponen con gluten o sin gluten, ¿no? Para advertir a este tipo de personas. Bien, ahora no sé si ustedes han escuchado hablar de la carne vegetal, ya la famosa carne vegetal. De los vegetarianos, perdón, ya se me fue en la cabeza un poquito. Ya, de repente ustedes, cuando alguien pregunta, o ustedes mismos de repente salen y preguntan a la calle y conocen, si conocen de qué está hecha la carne vegetal, ¿qué te va a responder la mayoría? Ya, la mayoría de la gente te va a responder que la carne vegetal está hecha de soya. Ya, lo cual, si vos le preguntas a un vegetariano, el vegetariano te va a decir que no. ¿Ya? Bueno, sucede que aquí en Bolivia, porque es aquí en Bolivia, creemos que la carne vegetal es de soya. ¿Por qué creemos eso? Porque en la década de los 80 Bolivia fue considerado zona roja en desnutrición infantil. Teníamos hartos niños que morían por hambre en la década de los 80, principalmente en zonas como en la villa, incluso por eso hay un nutricional allá. ¿Ya? En esa época, teniendo en cuenta que Bolivia es un país soyero y es uno de los alimentos que más fácilmente y más barato podemos conseguir aquí en Bolivia, ya entonces se inicia una campaña en la cual se enseña a usar soya como suplemento nutritivo. Ya, y en esa época, miren, era tanto esto que hasta los políticos hacían campaña con soya, ¿no? Ellos regalaban leche soya, enseñaban en los pueblos de madre o en los barrios, hacer hamburguesas de soya, etcétera, ¿ya? Y de ahí viene el hecho de que creamos que la carne vegetal es de soya, de las hamburguesas de soya, ¿no? Entonces, las hamburguesas de soya nos enseñaron y nos metieron por todo lado, a tal punto que la gente cree que es la carne vegetal. Pero con ello, si van a un vegetariano, les va a decir que no. Si bien lo consumen así, pero no es la principal carne vegetal. Lo que hacen los vegetarianos es usar gluten, ¿ya? Para eso lo que ellos hacen es agarrar trigo, perdón, harina de trigo, lo mezclan con un poquito de agua
y lo dejan como una masa, parecida a la masa del pan cruda, ¿ya? Y la dejan en una fuente y lo cubren de agua. ¿Ya? Una vez que lo cubren de agua, lo dejan 8 horas, ¿ya? O toda la noche. Al día siguiente, ya eso lo enjuagan con un poquito de agua en un servidor. Ahí va botando un agua blanca, que es el almidón, y se va quedando una masa café, que es el gluten que estamos hablando. Entonces, al final, tiene una masa café que es puro gluten. Ese gluten le da la forma que quieren y lo hacen cocer en agua con verduras y un poquito de salsa soya. Dependiendo de su cocina, varía su cocción entre 1 hora más o menos. ¿Ya? Y de que está listo eso, lo usan igual como nosotros usamos la carne cruda. ¿Ya? Una vez que tienen este producto, ellos lo usan igual que la carne. Le pueden cortar para hacer bife, hacen milanesas. Yo incluso cuando fui en Francia a comer a un restaurante vegetariano, me dieron asadito vallegrandino, ¿no? Y bastante sabroso. Y lo que estaban usando era gluten, ¿no? Como si fuese la carne de cerdo. Porque interesantemente, su sabor sí se parece a la carne de cerdo o una carne vaca suave, de sabor suave. Ya, ahora, ¿por qué los vegetarianos usan el gluten como carne vegetal en vez de la soya? Todo tiene que ver con su textura. Ya, sucede que la mayoría de los vegetarianos no fueron vegetarianos de nacimiento. O sea, vivieron en una familia, comieron carne hasta cierta edad de su vida y en un momento decidieron cambiar. Uno de los problemas cuando uno cambia de dejar de comer carne es que lo que más extraña es la sensación de mascar carne. Ni siquiera se extraña el sabor, es la sensación de mascar carne. Bueno, los que comen churrasco saben, ¿no? O sea, no es tanto el sabor, sino el mascar la carne, lo que gusta. Y es lo que extrañan las personas cuando dejan de comer carne por un tiempo. Entonces, el gluten le da esa textura y con eso puedes reemplazar. Además que al tener un poquito de sabor a carne, entonces ya reemplaza ese gusto, ¿no? Entonces, nutricionalmente no reemplaza tampoco la carne, están viendo. Simplemente es el hecho de que ellos lo usan para reemplazar esa sensación de extrañar la carne, ¿ya? Y obviamente lo complementan con otros nutrientes, ¿ya? Bien, a ver, dice, ¿la leche de soya es mejor que la leche blanca? No. Nutricionalmente, la leche blanca de vaca es mucho mejor que la leche de soya. Tiene nutrientes más completos. La leche de soya, estás viendo cómo es, tiene albúmina, le faltan aminoácidos esenciales. Le van a faltar varias vitaminas. Entonces, la leche de soya no reemplaza a la leche blanca. Además, algo que no sé si has mencionado a ustedes, no sé si les va a mencionar cuando hablemos carbohidratos. Ya. La leche soya no es leche, ¿ya? Porque sea blanca, no le vamos a llamar leche. Es como si le sirviesen líquido de estuco y tomen leche porque es blanco. O sea, no es leche. Ya la leche, si ustedes buscan la definición, es un producto que se obtiene de la glándula mamaria de un animal. Entonces, la leche soya no salió de ninguna glándula mamaria. No le podemos llamar leche. Si bien le pueden llamar por costumbre, pero no es una leche. Es un extracto de soya, ¿ya? Entonces, nutricionalmente no la reemplaza, ¿ya? Así que no estén reemplazando leche soya por leche blanca. Lo que sí les va a ayudar en algunas cositas, como a ganar peso, ¿no? Porque les va a hacer subir de peso la leche soya, porque tiene su contenido en carbohidratos y grasas es elevado. Bueno, de todas maneras, eso lo vamos a hablar cuando veamos carbohidratos, ¿ya? En otro tema. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Ya, entonces, hasta ahí serían las proteínas simples. Ya. Luego tendríamos las proteínas compuestas o complejas, que serían simplemente la unión de proteínas simples, o sea, de algunas de las que hemos visto, combinadas con cualquier otra molécula. Por ejemplo, si se combina con carbohidrato, se dice glucoproteína. Si se combina con lípido, lipoproteína. Si se combina con, a ver, ¿qué más? Con un metal, metaloproteína. Por ejemplo, la hemoglobina es una proteína compuesta.
Es una globina, como la que vimos, combinada con un grupo químico llamado pigmento M o hemo. Es una molécula formada por cuatro grupos pisólicos y una molécula de hierro. Entonces, eso se combina con la globulina y tenemos la hemoglobina. ¿Ya? Entonces, las proteínas complejas son una gran variedad, pero que usan de base algunas proteínas que hemos visto combinado con algo. ¿Ya? Bien. Entonces, hasta ahí terminaríamos el tema de las proteínas. Bien, entonces nos vemos mañana. ¿Ya? Fíjense, chicos, vayan estudiando y preparándose. ¿Ya? Nos vemos mañana. Chao, chao. Ya, los carbohidratos son moléculas que son producidas solamente por los vegetales. Ahora, si bien son producidas solamente por los vegetales, las aprovechamos todos los demás seres vivos. Esta es la molécula básica que habíamos hablado en el primer tema. Si usted se acuerda, las plantas, habíamos dicho, fabrican glucosa. Y a partir de la glucosa se fabrica todas las moléculas que vamos a ver en este tema. Entonces, la molécula base es la glucosa, no se olviden. Ya que ya saben que se fabrica en las plantas, en las algas, combinando dióxido de carbono y agua, y eso junto con energía, ¿no? Energía solar, que es las plantas, combinan dióxido de carbono, agua y energía, y con eso forma glucosa. Y a partir de la glucosa ya fabrican las demás moléculas. Ahora, este grupo de moléculas también se les da los nombres de glúcidos y azúcares. De los glúcidos y los azúcares. Ya, la palabra glúcido es un término que se está usando cada vez más, ya que el término carbohidratos a veces genera confusión con el término hidrocarburos. ¿Se acuerdan? Es un grupo químico, pero en los hidrocarburos estamos hablando de gasolina, queroseno, etc. Entonces, a veces genera confusión con carbohidratos. ¿Ya? Ahora, sin embargo, el nombre original de este grupo de moléculas era azúcares. Entonces, este es su nombre original. Luego se lo cambió a carbohidratos y ahora se está moviendo a glúcidos, ¿no? Para evitar confusiones. Ahora, el término azúcar es el término original de este grupo químico y se lo cambió a carbohidratos porque genera confusión. Porque si os digo azúcar, ¿en qué piensa la gente? En el azúcar que usamos para endulzar el té o el café. Que eso, si bien es un azúcar, porque pertenece a esta familia, no es el único. Hay muchos, ¿no? Por ejemplo, el almidón, como vamos a ver más adelante, la maicena, por ejemplo, que le llaman, es un azúcar, ¿ya? Pero como ven, no es dulce, ¿ya? Entonces, eso genera confusión incluso con lo que es entender la diabetes, ¿ya? Porque, por ejemplo, cuando un paciente es diabético, ¿qué es lo que le dice? Tiene el azúcar alta, lo cual no está mal, está bien dicho. El azúcar de su sangre está alta, pero se está refiriendo a una molécula que no es el azúcar que ustedes conocen para endulzar su té, sino otra molécula que es de esta familia. Pero la gente malinterpreta eso y cree que se refiere al azúcar que estamos comiendo, ¿no? Entonces, a veces uno le dice, tiene diabetes, su azúcar está alto en la sangre, y luego le dice, ah, seguro es porque comiste muchos dulces y vivías comiendo eso. Cuando eso, nada que ver, por si acaso. Una persona puede vivir comiendo dulces y nunca ser diabética. Y pues al contrario, una persona que se cuida de eso y volverse diabética. Porque la diabetes no tiene nada que ver con lo que ustedes comen, sino es algo genético de nacimiento. Tienen una falla que hace que su azúcar, la glucosa en la sangre, se incremente porque se está amontonando. Ustedes quieren porque no la estamos usando. ¿Ya? Entonces, ese es uno de los problemas con esta molécula y por eso
dejado de usarse la palabra azúcares. Y actualmente se usa carbohidratos y probablemente cada vez usemos más la palabra glúcidos.